también les contamos que al menos 50 personas viajan a Canadá o viajarán a Canadá para trabajar de forma temporal con visas de seis meses y dos años. Los beneficiados son de los departamentos de Sonsonate, Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas, La Libertad, San Salvador y San Vicente. Esto bajo el programa que han viajado casi 12,000 personas a países como Estados Unidos y Canadá. La persona que viaja a Estados Unidos lo maneja Cancillería y nosotros manejamos con Canadá y también ya lo vamos a manejar con Costa Rica. Pero entre Cancillería en Estados Unidos y nosotros en Canadá, ya hay arriba de 11,000 personas trabajando a través de este programa que fue creado en el Ministerio de Trabajo. ¿Cuántas personas viajan en este contingente? Son cerca de 50 personas las que viajan en este contingente.